Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Trae lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Me fui hace 3 años a estudiar al extranjero. Dejé por primera vez mi casa, mi familia y tomé un vuelo a Barcelona. Cuando llegó el momento de volver, pensé que encontraría todo como lo había dejado. Pero Chihuahua me mostró una cara nueva. Me encontré con una ciudad moderna, arbolada, una ciudad que recorrer y disfrutar, una ciudad para caminar o andar en bicicleta, una ciudad para presumir. Es increíble lo rápido que ha cambiado Chihuahua y lo que con voluntad puede hacerse en tan poco tiempo. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. La ciudad tiene un pulso, un ritmo. Si pones atención, aún puedes escuchar su eco. Este era un valle entre dos ríos. Luego llegaron los caminos, los puentes, la luz. La ciudad ha cambiado mucho. Cada vez lo hace más rápido. Pero seguimos siendo los mismos. Esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. Pertenecer a la Orquesta Sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria, mi gran orgullo. Orgullo de ser UACH. Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, lunes 9 de noviembre de este año, el 2015. Mañana es día de asueto nacional, bueno, no se crea, ya un día especial para algunas gentes el día de mañana, pero mañana le platicaremos por qué. Mientras, déjeme comentarle que una cuestión que se había llevado a cabo desde el sexenio anterior con Felipe Calderón, el Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, se realizó hace un par de horas en Los Pinos, el cuarto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías. El gobierno federal no está para reemplazar las tareas que tienen los estados en materia de seguridad, comentaba el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que es una tarea que nos compete a todos. También comentaba que durante la inauguración de este cuarto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, hizo hincapié en que el gobierno de México no elude su responsabilidad en el tema de seguridad, pero tampoco puede llegar a ser sustituto de las responsabilidades que tienen otras instituciones relativas a estados y municipios. Todos tenemos la responsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil de mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana,
era parte del discurso que diera el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el día de hoy, donde se resaltó que la Secretaría de Seguridad Pública del DF ha capacitado a 67 mil policías sobre los protocolos que marca el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. La Secretaría de Seguridad Pública del DF ha capacitado esta cantidad de elementos, 67 mil policías, no es poca cosa. Durante el panel Policía de Proximidad y Participación Ciudadana, presentado dentro de este evento del Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadanos Más Policías, también se hablaba de que los policías capacitados conocen ya todos los protocolos y todas las conductas para preservar la escena del crimen y llevar una correcta actuación con los detenidos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Me fui hace 3 años a estudiar al extranjero. Dejé por primera vez mi casa, mi familia y tomé un vuelo a Barcelona. Cuando llegó el momento de volver, pensé que encontraría todo como lo había dejado. Pero Chihuahua me mostró una cara nueva. Me encontré con una ciudad moderna, arbolada, una ciudad que recorrer y disfrutar, una ciudad para caminar o andar en bicicleta, una ciudad para presumir. Es increíble lo rápido que ha cambiado Chihuahua y lo que con voluntad puede hacerse en tan poco tiempo. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. La ciudad tiene un pulso, un ritmo. Si pones atención, aún puedes escuchar su eco. Este era un valle entre dos ríos. Luego llegaron los caminos, los puentes, la luz. La ciudad ha cambiado mucho. Cada vez lo hace más rápido. Pero seguimos siendo los mismos. Esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. Pertenecer a la Orquesta Sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria, mi gran orgullo. Orgullo de ser guachi. Bienvenido, amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo. Pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos qué te interesa. Gracias por formar parte.
El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ya estamos de regreso y agradecemos al ingeniero Omar Payán Quinto de Conagua que haya tomado nuestra llamada para conocer las condiciones del clima que pueden prevalecer en esta semana. Ingeniero, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Al contrario, Edgar, como siempre, le agradecido soy de que podamos compartir la información meteorológica y bien, todo en orden y a tus órdenes. Bueno, pues hemos sentido como que descensos en la temperatura, pero cero humedad. Sí, mira, tenemos lo que es ya el, estamos de lleno pues en lo que es la temporada de frentes fríos. Hay que recordar que iniciamos a partir del día, oficialmente a partir del día 15 de septiembre, aunque tuvimos el primer frente frío antes de la temporada, antes de esta fecha, perdón. Y bueno, ya es normal, de aquí en adelante es normal que podamos tener descensos en el transcurso de la tarde, noche y tener amaneceres fríos. Y en el transcurso del día se recupera bastante el valor de la temperatura. Tenemos variabilidad en cuanto a lo que son las temperaturas a lo largo de todo el día. Y esto, bueno, pues pudiera estar generando problemas de salud o alguna situación que, bueno, es importante que por esto que estemos al tanto del avance de los frentes fríos que se pudieran estar presentando. Y déjame comentarte que tenemos ya lo que es el frente frío número 11. Estamos sobre el frente frío número 11, al menos la masa de aire frío que le dio impulso. Y estaremos esperando el arribo del frente frío número 12, tentativamente entre el día martes, en el transcurso de la tarde, noche, y miércoles, en el transcurso del día. Esto nos va a generar un descenso en el valor de la temperatura, con valores mínimos entre 4 y 6 grados, entre lo que es el amanecer del día jueves, y lo que es miércoles y viernes, estaremos esperando mínimas entre los 6 y 8 grados. Es decir, que el día jueves es el día que estaremos esperando la temperatura más baja, como te comento, la temperatura mínima entre 4 y 6 grados y valores máximos entre lo que son los 18 a 20 grados a partir del día miércoles, los valores máximos que pudiéramos estar presentando. Es probable que pudiéramos tener algunas precipitaciones principalmente entre lo que es el día jueves y viernes aquí en la capital, nada de consideración, no serían lluvias torrenciales o lluvias extraordinarias, serían lluvias ligeras, lluvias aisladas que se pueden estar presentando, y que es importante hacer mención pues de esta disminución en el valor de la temperatura que pudiéramos estar teniendo, pues para que se tomen las debidas precauciones. Bueno, también aún estamos en temporada de huracanes y vemos la posibilidad de que algunos movimientos en el Caribe, ¿no? Efectivamente, de hecho tenemos ya lo que es la tormenta tropical Kate. Esta tormenta tropical se encuentra activa. Por lo pronto no representa peligro hacia territorio nacional, pero se monitorea pues la trayectoria que en un momento dado pudiera estar teniendo, y en su momento de existir alguna repercusión sobre territorio nacional, pues estaremos generando la información correspondiente pues para que estemos atentos de ello. Ingeniero, muchas gracias, y si usted está de acuerdo, lo molestaremos el próximo viernes para conocer las condiciones del clima del próximo fin de semana. Con todo gusto, Edgar, no será molesto, ya sabes que estoy a la orden. Muy buena semana. Buena semana. Vamos a una breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Bienvenido, amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo. Pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo.
Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos qué te interesa. Gracias por formar parte. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad. La ciudad tiene un pulso, un ritmo. Si pones atención, aún puedes escuchar su eco. Este era un valle entre dos ríos. Luego llegaron los caminos, los puentes, la luz. La ciudad ha cambiado mucho. Cada vez lo hace más rápido, pero seguimos siendo los mismos. Esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. Pertenecer a la Orquesta Sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria. Mi gran orgullo. Orgullo de ser guachi. Bueno, este fin de semana la senadora Graciela Ortiz González visitó varias colonias de la capital del estado. Estuvo también en Ciudad Cuauhtémoc y en Ciudad Delicias. Esto nos comentaban que era con el fin de dar a conocer los beneficios de las reformas estructurales. La senadora aprovechó la ocasión para desayunar con los vecinos de las colonias, además de escuchar sus peticiones, para así llevarlas al Senado y ayudar a solucionar las situaciones que complican el bienestar social de todas las comunidades. Las colonias que visitó aquí en Chihuahua fueron La Concordia, Cafetales y Colinas del Sol. Estuvo en lotes urbanos de Delicias y el parque de la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Cuauhtémoc. Comentó que continuará realizando visitas por las colonias del estado para estar atenta a las peticiones de los chihuahuenses y poder hacerles llegar de una manera más cercana las gestiones que se llevan a cabo en favor de los ciudadanos. Bueno, y en otro orden de ideas, y tal como le habíamos anunciado desde estas cámaras y micrófonos, se llevará a cabo el 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que inicia ya en breve el próximo 16 y culminará el 20 de noviembre. Se espera la asistencia de investigadores, académicos locales, nacionales e internacionales. Invitan el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Encabezan un grupo de 20 instituciones de educación superior del estado y del país. Entre ellas, pues, se encuentran las más destacadas o las más conocidas: la UACJ, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Tecnológico 2, el Instituto Tecnológico de Chihuahua 1, la Normal del Estado Rural Ricardo Flores Magón, el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, entre otras muchas instituciones educativas. Se impartirá en el Centro de Convenciones y las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la UASH, con un costo de carnet de $2,800. Acerca de esto se comentaba lo siguiente. A más de 2,000 académicos nacionales, algunos también de corte internacional, que nos van a acompañar del 16 al 20 de noviembre. El Congreso Nacional de Investigación Educativa es el principal foro a nivel nacional en el cual se discuten y reflexionan los conocimientos de frontera, los emanados, los recién emanados conocimientos a partir de la investigación educativa. Tendremos en nuestra ciudad la participación de más de 1,500 académicos, hablo académicos de primera instancia, de primer orden,
porque el Congreso es un Congreso que tiene entre sus características la rigurosidad, puesto que en sus ponencias se reciben más de 2.000 ponencias, más de 2.000 trabajos y únicamente se acepta un 60 o un 70%. Entonces estamos hablando de que vamos a contar con una participación muy cerrada de académicos de primer orden, Junta Directiva del INEE, su secretario de Educación Media Superior nos acompañará. Doctores, este principal foro en el ámbito nacional, donde se difunde el conocimiento producido por la investigación en materia de educación en nuestro país. Asistirán cerca de 3.000 entre académicos mexicanos y extranjeros, investigadores y estudiantes, con la participación de académicos e investigadores chihuahuenses con 241 trabajos, siendo el Estado la segunda entidad con mayor presencia después del DF. Se efectuarán 33 talleres, 16 conferencias, 18 conversaciones educativas, 51 sinopsis, se van a presentar 151 libros, todo relacionado y en torno a la educación. 20 videos, producto de investigaciones en educación, exposiciones de 45 carteles, presentación de 1.200 ponencias en 629 módulos programados, 19 reuniones de redes, participación de 223 ponencias de estudiantes de posgrado y 5 eventos culturales. Lo que se comentaba al respecto es lo siguiente. 2 años y tenemos la oportunidad para las instituciones de educación superior de nuestra entidad y para la misma estructura educativa del sistema, de esa oportunidad de asistir y aprender de quienes han transitado con más profundidad en el campo educativo. O tercer Congreso Nacional de Investigación Educativa dará inicio en 7 días, el 16 al 20 de noviembre. Tiene una fecha de clausura muy revolucionaria, esperemos que esté muy revolucionario este Congreso Nacional de Investigación Educativa. Y ya escuchó usted, habrá investigadores de talla nacional e internacional presentando estas ponencias, estos trabajos que sin duda son muy interesantes para todos aquellos relacionados con la educación. Bueno, en otro orden de ideas, 4.000 agricultores más se vieron beneficiados por el convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado. Hasta el momento, el 99.5% de los productores agropecuarios resuelven sus adeudos con la Comisión con la firma de un convenio entre el gobernador del Estado, el licenciado César Duarte, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, con lo cual se da fin a una problemática muy añeja con motivo de los adeudos del sector agropecuario a la Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Desarrollo Rural, don Leonel de la Rosa, explicó que al inicio de la presente administración poco más de 16.000 productores mantenían adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Mediante este tipo de acuerdos se logró condonar el 90% de esa deuda a pagar en 60 meses a quienes debían hasta 600.000 pesos. Sin embargo, quedaban fuera miles de agricultores, ya que el contrato se encontraba hecho a nombre de una sola persona, como jefe de una unidad de riego, cuando en realidad poco más de 4.000 productores trabajaban en comunas de 4 a 10 personas con un agua de un mismo pozo. Esta situación se reconsideró, se levantó un censo, y ahora se ha firmado el nuevo acuerdo en beneficio de estos 4.000 productores del sector primario, quienes iniciaron una lucha permanente por considerar altos los costos de la energía eléctrica, ya que eso limitaba su posibilidad de desarrollo y hacía poco rentable la actividad agrícola. Don Leonel de la Rosa explicó que el convenio fue por 397 millones de pesos, de los cuales la Comisión y el Gobierno de Chihuahua aportan el 40% cada uno, y el 20%, nada más 2 pesos de cada 10, son los que van a pagar los deudores de este adeudo de la Comisión Federal de Electricidad en un plazo de 60 meses, 5 años y sin intereses, con lo cual ya queda resuelta esta situación del 99.5% de los adeudos del sector agrícola a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio.
Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Me fui hace 3 años a estudiar al extranjero. Dejé por primera vez mi casa, mi familia y tomé un vuelo a Barcelona. Cuando llegó el momento de volver, pensé que encontraría todo como lo había dejado. Pero Chihuahua me mostró una cara nueva. Me encontré con una ciudad moderna, arbolada, una ciudad que recorrer y disfrutar, una ciudad para caminar o andar en bicicleta, una ciudad para presumir. Es increíble lo rápido que ha cambiado Chihuahua y lo que con voluntad puede hacerse en tan poco tiempo. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. La ciudad tiene un pulso, un ritmo. Si pones atención, aún puedes escuchar su eco. Este era un valle entre dos ríos. Luego llegaron los caminos, los puentes, la luz. La ciudad ha cambiado mucho, cada vez lo hace más rápido. Pero seguimos siendo los mismos. Esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. Pertenecer a la Orquesta Sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria, mi gran orgullo. Orgullo de ser guachi. Estamos de regreso y el día de hoy, pues tremendas quejas por parte de los habitantes de la comunidad de Mogótavo en el municipio de Urique. Denunciaron que la obra de agua potable que les construían fue suspendida de manera sorpresiva y sin darles ninguna explicación. Estaba siendo construida por la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas. Ellos comentaron que la suspensión de esta obra se dio porque el territorio de la comunidad donde se construye la obra se encuentra en controversia con un grupo de inversionistas inmobiliarios, alegando que esta acción contraviene con las reglas de operación institucionales. Dentro de lo que estaban planteando, ellos comentaron lo siguiente. Directamente a presionar, no sé, a presionar o pedirle, pero lo que sí es muy feo y triste, que una delegada, cuando está para apoyar a las comunidades indígenas, y al mismo tiempo le dando la espalda, tal cual como me comentó el mismo ingeniero de la Junta de Agua, porque ellos esperaban que la delegada les apoyara, pero si no fue todo lo contrario, manda un oficio diciendo que se cancelaba la obra, y en esta misma mesa yo le pregunté a la delegada que si nos pudiese facilitar esa copia y con ese documento yo hacerlo ver al compañero, porque si ya
cancelado, pero ella se negó ahí mismo rotundamente, argumentando que ese documento es confidencial. Pero ¿cómo se pudiese confidenciar cuando este documento ya se pasó por licitación y ya está el proyecto? Eso no puede ser. Pudiese haber sido confidencial antes si no hubiese todavía el proyecto, pero esto no puede ser. Pero fue meramente la estrategia, tanto la misma gente de la CDI como el inversionista, otra persona más que ahorita no tenemos todavía en Viviana. Pero lo que sí, insisto, toda esta gente que vemos aquí. Bueno, dentro de las irregularidades que señalaron los indígenas del municipio de Urique, destaca que la delegada Azucena Ruiz Zúñiga se coloca en una abierta y franca contraposición a los intereses de las comunidades indígenas que viven en Urique. Comentaban lo siguiente. Llegada a esa institución, ha sido una mujer muy dura en su forma de actuar, prepotente, incluso ahorita si un representante de una comunidad de la sierra quiere tener una audiencia con ella, tiene que sacar cita 2 semanas antes porque nunca lo pueden ver. Cuando anteriormente los otros exdelegados llegabas y podías tener plática directamente con ella, pero ahorita con ella es sumamente complicado para poder entablar una conversación de 2-3 minutos. Bueno, esta comunidad del municipio de Urique son 30 familias las que se encuentran afectadas y comentaban que tienen que hacer trayectos a pie de 1 hora caminando para poder traer un cubo de agua, una cubeta de agua para su consumo. Dicen ellos que la exigencia que tienen es que continúen los trabajos de la obra de agua potable y se aplique la ley de responsabilidades a la delegada Azucena Ruiz. Incluso ellos pretenden que sea removida de su cargo. Comentaban lo siguiente. Es un vital líquido que ahí escasea el tiempo de mayo, pues cuando, o igual ahora, pues porque es para consumo humano. La escuela es la que beneficia también, la comunidad ahí, la mesa de Mota. Pues. También lo que decía ahorita, pues el basurero, pues siempre ha estado así. Todo lo que es alrededor de lo que es Islaero está contaminado. ¿Por qué? Porque el hotel ahí pues también han hecho mal uso de todo eso, y eso también afecta directamente a nosotros, porque esas contaminantes pues finalmente van a entrar en el subsuelo, y ahí es cuando pues ahí contaminan también nuestros metálicos, que es el agua, es donde se acumula. Otro de lo que decía el compañero, también está delegada arguyó pues de que no había un impacto, estudio de impacto ambiental, y con esa así pues cuando ya hay un proyecto que se hace de hace mucho, que ya debieron haber hecho eso. Nomás para llevar la contraria, pues siempre estaba ahí diciéndole que pues que. Bueno, en otro orden de ideas, el día de hoy el partido Morena ofreció una rueda de prensa. Su vocero, el licenciado Oscar Castrejón, habló acerca de irregularidades que ellos denunciarán en el OPLE de Chihuahua. Comentaba lo siguiente. Morena, de estar en una campaña frontal permanente en contra de la corrupción, nosotros a través del profesor Martín Chaparro, que es nuestro presidente estatal, y a nivel nacional, nos han indicado que debemos a conocer a la ciudadanía un atropello que ocurrió dentro de los organismos electorales, particularmente en el OPLE, en el organismo público electoral aquí en Chihuahua. Se violó la ley electoral en su artículo 100, inciso E, que señala como requisito para ser consejero el que se goce de buena fama pública, de una reputación correcta y adecuada dentro de la sociedad, en virtud de que son ellos quienes van a calificar las elecciones y quienes deben de tener toda la honradez y la reputación adecuada dentro de la sociedad, porque no puede alguien que es corrupto, alguien que es incorrecto dentro de la sociedad, calificar las elecciones de gobernador, las elecciones de diputados y las elecciones de ayuntamiento. Una vez que tomaron protesta los consejeros,
nos dimos a la tarea del Partido Morena de investigar algunos. Bueno, y es que una vez que investigaron, dicen que van a investigar a todos los consejeros de López, pero la primera persona que encontraron con lo que a su juicio es una cuestión que debe de ponerse ante los medios de comunicación es la doctora Claudia, aquí está para ustedes, Claudia Pacheco, Claudia Arlet Espino, conocida como Cata o Catita dentro de los medios. Investigamos que ella fue funcionaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que en esa institución educativa, con el fin de obtener una beca al desempeño, de obtener una beca que le otorgara mayores prestaciones económicas, falseó un expediente y falsificó la firma del director Rubén Portillo Arroyo para poder acceder a mayores prestaciones académicas. Una vez que nos enteramos de esto, nosotros hablamos para ver si era verdad o era mentira de la falsificación de este expediente del desempeño académico de esta hoy consejera, y nos enteramos por boca de él directamente que era verdad, que le había falsificado la firma y que él está dispuesto a enfrentar también a los medios para avalar lo que nosotros a través del Partido Morena estamos dando a conocer a la sociedad de un hecho grave en virtud de que se viola la ley y en virtud de que alguien con estos antecedentes no puede estar calificando las elecciones y que hubo por ahí transgresiones a la ley para favorecerla. Como ustedes saben, se presentaron en Chihuahua 133 candidatos para ocupar alguna de las... Bueno, y sobre las posibles repercusiones de este, porque comentaron que van sobre todo, todos los consejeros de Lople es lo que está revisando Morena, su actuar, su manera de ser, sus conocimientos, todo, y van, dijeron que tienen más denuncias, pero que se reservarán para la fecha próxima para seguir yendo sobre ellos. Comentaban lo siguiente. Exámenes que se hicieron en tres etapas quedaron 52. De estos 52, al final, otro dato relevante es que en el dictamen 1 que se hizo, la más baja calificación fue de esta consejera Claudia Arlet Espino Catina. Eso se puede ver en donde está la resolución en donde los elige, que fue una de las calificaciones más bajas en el dictamen 1. Pero lo grave de todo esto es el que una persona que accede a una prestación económica a través de falsear un expediente, desde el punto de vista moral y de la honradez, es muy peligroso y no es conveniente que se califiquen las elecciones. Ahora bien, nosotros podemos... Bueno, vamos a una muy breve pausa y regresamos. Yo soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. He comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Me fui hace 3 años a estudiar al extranjero. Dejé por primera vez mi casa, mi familia y tomé un vuelo a Barcelona. Cuando llegó el momento de volver, pensé que encontraría todo como lo había dejado. Pero Chihuahua me mostró una cara nueva. Me encontré con una ciudad moderna, arbolada, una ciudad que recorrer y disfrutar, una ciudad para caminar o andar en bicicleta, una ciudad para presumir. Es increíble lo rápido que ha cambiado Chihuahua y lo que con voluntad puede hacerse en tan poco tiempo. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos,
podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. La ciudad tiene un pulso, un ritmo. Si pones atención, aún puedes escuchar su eco. Es ver un valle entre dos ríos. Luego llegaron los caminos, los puentes, la luz. La ciudad ha cambiado mucho, cada vez lo hace más rápido, pero seguimos siendo los mismos. Esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad. Chihuahua ya cambió. Segundo año de acciones. Ayuntamiento de Chihuahua. Ya estamos de regreso y agradecemos que se haya tomado la molestia de venir hasta nuestro estudio al cuautemense, al contador público Luis Fernando Chávez Delgado, director del Ichijup. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Qué dicen los jóvenes? Muy bien, todo bien. Aquí traemos algunas convocatorias. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a todos tu teleauditorio. A los 10. A todos los miles y miles de que nos ven. Y bueno, venimos a presentar estos premios. No, pero antes dígame, ¿cuál es su opinión de la marihuana? No, hombre. Pues hay que ver, hombre. Yo tengo mi opinión. Mira, yo estoy a lo que la ley acate y a lo que nos comente, nos diga nuestro gobierno, el Supremo, que estén ellos al pendiente. Ya de acuerdo ahí, nosotros lo único, el parámetro que tenemos nosotros hacemos campañas en contra de las adicciones. Y es como el pues del tabaco y el alcohol. Sí, es que alcohol, hasta el juego tabaco, ahora. Todo, cualquiera de eso. Entonces es parte de lo que nosotros tratamos y de lo que hacemos. Entonces vamos a estar muy al margen a lo que diga la ley y lo que. Pues hasta había un eslogan, ¿no? Vive sin adicciones o libre de adicciones. Sí, vive sin drogas, libre de adicciones. Bueno, hay diferentes, pero entonces tú dices. Porque bueno, hay gente que no ve todas las adicciones que hay, ¿verdad? Sí, hay muchísimas y el juego también se ha vuelto algo. Fíjate que me he vuelto adicto a dormir. También, sí, me no sé cómo se llame, pero yo también cogeo de los ¿cierto? Me acuesto no. Y ya quedas. Ya. No, muy bien. Te interrumpí, hombre. No. Oye, los premios Juventud. Así es, tenemos estos premios Juventud, ya es la quinta ocasión, o el premio estatal de la juventud, como se llamaba antes, y como lo hacen en algunos otros estados. Y pues bueno, aquí tenemos ya. Este año me inscribo y no me toman en cuenta. Es que ya no estás a lo mejor dentro de los 12 a los 29. Estoy pasadito unos meses. Con juventud acumulada, como dice. Bueno, no, que me den dos. Ya junto dos. Y con eso ahí va. No, estos premios Juventud son para todos los jóvenes de 12 a 29 años de edad que el gobierno del estado, el gobernador César Duarte Jaques, hace este incentivo económico y aparte entregarles un reconocimiento que es una estatuilla a todos los jóvenes que de alguna manera desde su trinchera están haciendo labor social o alguna especie de labor para el bien de los chihuahuenses. Entonces tenemos 8 distinciones, es una sola categoría, esta de 12 a 29 años de edad. Está el fortalecimiento a la cultura indígena, la protección al medio ambiente, el ingenio emprendedor, ciencia y tecnología, el logro académico, el compromiso social, la discapacidad e integración y las expresiones artísticas. Estas ocho distinciones, que está empatado a los premios nacionales de la juventud para poder ir a participar también allá. Con o sea, estos... ganas aquí y puedes competir sí. Allá, o ya si la ganas aquí ya te... No, ganas aquí y puedes ir a competirla allá, igual manera, porque sucede, la convocatoria la hacen a nivel nacional, la abren para todos los jóvenes del país. Entonces, si no ganaste en el premio estatal, te puedes inscribir, pero bueno, ya tienes un antecedente que ganaste, puedas ser como las semifinales y puedas participar en tu currículum, pues bueno, ya tiene el premio estatal de la juventud. Asimismo pasa en Ciudad Cuauhtémoc, en Delicias, en diferentes partes que tienen estos premios municipales de la juventud, ellos mismos en su currículum. De los 67 municipios, ¿cuántos tienen premios para los jóvenes? De los 67 municipios, únicamente son 4 los municipios que tienen estos Juárez, premios. Chihuahua. Juárez, Chihuahua, Delicias y Parral. Son los únicos. No tienen, porque inclusive no hay una dirección que tenga. ¿Y no ha ido juventud a tocarle ahí Eliodoro? Ya está muy avanzado, ya inclusive. He visto ahí con el cabildo, con el presidente, ya se va a iniciar, esperemos para el año próximo, la dirección de deporte y juventud, al igual que aquí,
hemos visto de reciente creación, se hizo Juárez, se hizo Parral, aquí en Chihuahua con Alex de la Rosa, que le mando un saludo, ya se juntó lo que era deporte y juventud, porque antes había únicamente una coordinación. Entonces, pues bueno, vamos avanzando dentro de esto, ¿no? Y en los premios, pues bueno, uno de los más emblemáticos es el premio Agustín Melgar, que hace el Cabildo de aquí de Chihuahua para todos los jóvenes, que es el Premio Municipal de la Juventud. De ahí entonces, usted no participa, nada más ve. Nos invitan a ser parte de ellas. Estuvimos. Ponen un jurado. Ahora, ¿vale? Sí, ponen un jurado. Nosotros ayudamos también con parte. Y bueno, y acá ya en el estatal, nosotros invitamos a la federación, al estado, a los mismos municipios, a las asociaciones civiles, a la sociedad en común, a que nos ayude a ser parte de estas 8 mesas para determinar el ganador o el que esté en segundo lugar de estas distinciones. Oye, son los premios Juventud, ¿ya se abrió la convocatoria cuándo? Sí, ya se abrió desde hace cerca de 15 días, se cierra el día lunes 16 de noviembre, o sea, ya estamos muy próximos, para el próximo lunes ya se cierra esta convocatoria en punto de las 3 de la tarde, y tenemos la premiación el día 19 de noviembre, que es jueves, en Palacio de Gobierno, en Patio Central, en punto de las 6 de la tarde, en el cual van a estar conociendo y van a saber quiénes son esos 8 ganadores de un premio económico de 10,000 pesos, y aparte una estatuilla por parte del gobernador del estado, en el cual hemos visto pasar a lo largo de estos años. En los últimos 3 años anteriores han sido 4 los jóvenes chihuahuenses ganadores del Premio Nacional de la Juventud en diferentes distinciones, que fue Protección al Medio Ambiente, que lo ganó en el año 2013 el bachiller número 10 con el Club Ecológico Los Osos. Ahora reciente, en el 12 de agosto del 2015, lo ganó la Secundaria Técnica 40. Buena secundaria. La verdad, sí. El Club Ecológico Las Águilas Ecológicas se llama, y luego ganó también con el maestro Sebastián Guerrero Pando, ¿eh? Uh-huh. Y luego ganó también en el 2014, gana discapacidad de integración Fernanda Ruiz, una joven juarense, muy muy comprometida, y en este mismo año, en el 2015, gana Toto Ramírez Rapa en la parte de ingenio emprendedor. Entonces hemos tenido grandes jóvenes chihuahuenses en estos últimos 3 años. Te platico, no había del 2000 a la fecha un registro en el que se haya ganado algún premio nacional de juventud, y bueno, estamos muy orgullosos de todos estos jóvenes que decidieron participar, ganaron la etapa estatal, se fueron a la etapa nacional y bueno. Oye, fueron muy ¿sabes qué me llama la atención? Y porque pues tú sabes que uno siempre desconfía de lo que hace el gobierno, y sí, puede uno decir, no, pues el premio se lo dieron al primo del hijo del vecino, sí, de la secretaria de un amigo. Pero lo que quita esa idea es el hecho de que vayan a México y que compitan en el nacional y ganen el nacional. Claro. Ya con eso se borra cualquier suspicacia que pudiera haber sobre los premios Juventud del Estado de Chihuahua, ¿no? Claro que sí, fíjate, y es parte de lo que nosotros tratamos en todas las convocatorias, o sea, que se quiten primero esa barrera, porque eso también sirve como un pretexto. El decir, no, ya no me voy a meter porque hay 200 competidores, o ya no me va a meter porque va a ganar el hijo de tal, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí el abrirles el espacio, el que vean que los ganadores de todos los concursos son genuinos, y lo veíamos con Edna Ordóñez en el Vive Juventud, con Camel de Vive Juventud, con diversos y diferentes que han pasado por estos premios Juventud, y que a lo largo, en la trayectoria o después, ya que participan en eventos nacionales o en algunas otras convocatorias, pues bueno, vuelven a ganar. Y allá no eran hijos, ni eran sobrinos, ni eran nada, o sea, entonces esto te permite darle una transparencia, y es por eso que las 8 mesas que hacemos de jurado de las distinciones está compuesto por una persona. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, en logro académico le solicitamos a la delegación de la SEP que nos mande alguna persona instruida, le solicitamos a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado que nos mande alguna persona, le solicitamos a una institución como la Universidad Autónoma de Chihuahua o la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que nos envíen una persona, y aparte alguien de alguna asociación civil o de alguna sociedad que quiera participar en eso. Entonces ahí es la transparencia en el cual se maneja el manejo de los expedientes, el manejo de los archivos, y que puedan ellos mismos ya sacar al ganador, y así pasen las otras. Para la gente que nos ve,
obviamente alguna este premio es estatal y alguna sí. gente pues no vive ni en Cuauhtémoc, ni en Delicias, ni en Chihuahua, es de... Entonces, ¿cómo le pueden hacer para inscribirse? Bueno, pueden ver nuestras convocatorias, bueno, esta convocatoria en particular en facebook.com/ichihub, ahí vienen las bases exactamente a dónde pueden acudir. Si no estamos en alguno de los municipios que nos están viendo o que estén ahí, puede ser mediante las presidencias municipales o mandarlo por paquetería a nuestra matriz, que es Pascual Orozco 1138, aquí enseguida del campus 1 de la universidad. Siempre y cuando llegue antes del 16. Antes del 16, sí, porque así nos envían muchísimas paqueterías, nos mandan de Madera, nos mandan de Jiménez, nos mandan de Ojinaga, de diferentes puntos del estado, y en el cual, por ejemplo, si tenemos centros Poder Joven, que son 13 los municipios en los que tenemos estos centros Poder Joven, pueden llevarlo directamente ahí. En el caso de Ciudad Juárez, que tenemos delegación en el Parque Central, lo pueden dejar en la delegación del Parque Central. No, ahí tienen todo, ¿no? Poder Joven, sí, tenemos delegación, Poder Joven, todo. Presidencia Municipal, hay de todo. Sí, ahí nos ayuda también Presidencia Municipal, está el Instituto Municipal de la Juventud. En los casos en los que tengan institutos creo municipales que de la mayo, juventud, del paso, está recibiendo ahí, ahí en todas partes. Y en Parral también pasa lo mismo, en las oficinas administrativas tenemos una oficina ahí en la cual pueden hacer llegar esta paquetería. Entonces, para más información está el facebook.com/ichihub o ichihub.gov.mx, y de ahí recuerden, tienen hasta el lunes 16 de noviembre en punto a las 3 de la tarde, porque siempre pasa que quieren el martes y quieren el miércoles. No, se cierra porque a partir del martes ya es la entrega, bueno, más bien es el jueceo de estas 8 distinciones. Mi querido director, muchas gracias por habernos acompañado. Qué lástima que Cuauhtémoc, que su tierra no tenga una dirección. Y pues, le queda como asignación pendiente, ¿no? No, se va a dar, ya está muy, muy adelantado. Entonces esperemos ya únicamente que para el siguiente año se le asignen recursos directamente y se abran estas oficinas. Siendo usted manzanero y luego... Pues, ya sé, ahí, que no haya por en ahí. En casa, ¿verdad?, del herrero. Pero bueno, hemos hecho ahí grandes avances en esto de juventud, en la creación de las instancias, que es algo que nos solicita bastante y que nos ayuda a desdoblar los esfuerzos tanto desde la federación hasta el municipio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido, recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que descanse.